¿Qué tal, amigos autobuseros? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Tepic, Nayarit, justamente para conocer estas nuevas unidades que tenemos a nuestras espaldas. Acaban de llegar a las filas de Transporte del Pacífico, una línea de bastante tradición dentro del grupo Estrella Blanca. Así que hoy tenemos la oportunidad de conocerlo a fondo y mostrarles a todos ustedes de qué van estas nuevas unidades Irizar I5 Efficient, también con chasis Scania en su nueva generación, la conocida Nubec. Así que por favor, vénganse porque lo vamos a conocer a fondo. Hoy conoceremos las nuevas unidades y la nueva imagen de Transportes del Pacífico, una línea de servicio de tipo económico que presentó hace unos días en Tepic, Nayarit, y hoy tenemos el placer de mostrárselas a ustedes en este video para conocer los interiores y las amenidades dentro del salón de pasajeros. Ok, amigos, pues al fin se nos hizo conocer estas nuevas unidades. La verdad es que se especulaba muchísimo qué tipo de unidades iban a llegar aquí a Transportes del Pacífico del grupo Estrella Blanca, y la verdad es que estoy bastante contento, les debo de ser sincero. Honestamente, desde mis inicios en la afición personal aquí en el mundo de los autobuses, Transportes del Pacífico ha sido parte importante de esta afición. ¿Por qué? Porque uno de mis primeros viajes siempre fueron dentro del grupo Estrella Blanca en general, pero el tramo Puerto Vallarta-Guadalajara siempre lo hacíamos mi familia y yo dentro de esta línea tan tradicional del grupo Estrella Blanca. Personalmente me da muchísimo gusto ver que se le esté dando relevancia, que se le esté dando una renovación de unidades y sobre todo una renovación de imagen que vaya falta le hacía. Entonces vamos a conocer un poco de los interiores de esta unidad Irizar I5 en su modelo Efficient, el cual más adelante les voy a estar detallando por qué esta versión es más eficiente, como su nombre lo indica. Así que pues bueno, tenemos una configuración de asientos clásica de mancuernas compartidas y estos asientos son de la marca Amaya, así que tenemos bastantes asientos de buena calidad. En total contamos con 44 asientos a lo largo de esta unidad. Transporte del Pacífico actualmente presta un servicio de tipo económico, entonces muchísimas prestaciones puede que no las tengamos en este servicio, pero aún así tenemos bastantes cosas bastante interesantes, así que por favor vamos ahora a la parte trasera. Muy bien, amigos, pues nos encontramos ahora en la parte trasera de estas nuevas unidades Irizar I5 Efficient en Transportes del Pacífico, y como les dije anteriormente tenemos un total de 44 asientos. Aquí los podemos ver. Normalmente a veces se acostumbra de que estas unidades las equipen con una mancuerna de 3 asientos, en este caso no, solamente tenemos la clásica de 2. Ok, amigos, ¿y qué les parece si hacemos la famosa prueba de fuego de este canal, el cual consiste en probar la comodidad del asiento, el espacio y por último la reclinación? Vamos a tomar como referencia esta mancuerna de aquí para mostrarles a todos ustedes cuál es la calidad del servicio en los asientos, que es lo más importante obviamente en cualquier tipo de servicio en autobús. Y pues para ser sincero, ok, están relativamente cómodos. Es la primera vez que me estoy sentando en esos asientos de la nueva Pacífico y se sienten bastante bien, obviamente relativamente al tipo de servicio que ofrece. Como se pueden dar cuenta, los asientos no son muy altos, entonces puede que eso puede llegar a afectar a algún que otro pasajero. En mi caso, creo que si yo quisiera descansar, puede que sí me llegue a molestar para tratar de dormir, por ejemplo. Pero bueno, vamos ahora al espacio entre asientos. Honestamente no es mucho, les tengo que ser sincero, no es mucho. Pero vamos a ver el detalle si la persona de delante de nosotros reclina su asiento. Vamos a ver qué tanta movilidad, qué tanto acceso tenemos para el pasillo. Ahora imagínense para la persona que venga sentado en el asiento de la ventana. Así que vamos a reclinarlo y vamos a ver qué tal. Ok, amigos, pues ya tenemos reclinado el asiento de enfrente de nosotros. Y definitivamente, al menos en mi caso, pues ya me quitó completamente la movilidad. Ya no tengo espacio entre asientos. Pero bueno, amigos, es un tramo relativamente corto de entre 3 horas y media, casi 4, obviamente dependiendo de las condiciones climatológicas y del tráfico. Entonces, bueno, otro de los aspectos más importantes es que contamos con cinturón de seguridad de 2 puntos. Yo creo que es bien importante siempre tener en cada asiento, en cada tipo de servicio,
cinturones de seguridad. Eso definitivamente tiene que ir de cajón. Y me parece muy bien, me parece un buen acierto que Transportes del Pacífico ya en estas nuevas unidades haya implementado el cinturón de seguridad en la totalidad de sus asientos. Y por último, amigos, vamos a hacer la prueba de fuego, lo que más me gusta enseñarles a todos ustedes, que es la reclinación de los asientos. Así que simplemente utilizamos la palanca de este lado. Vamos a poner los descansabrazos en su lugar para tener un poco más de comodidad. Está bien, está relativamente bien. Les comento una vez más, para el tipo de servicio creo que está bien. Esperemos que los pasajeros puedan cuidar las unidades. Hacemos énfasis aquí en este canal, hacemos mucho énfasis en que tenemos que cuidar las unidades. A final de cuentas, las empresas hacen una inversión bastante fuerte para la comodidad, para la renovación de nuestros servicios. Así que como pasajero tenemos la obligación, escúchenos bien, la obligación de cuidar las unidades. Son para nuestro servicio, si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo les doy ese consejo de amigos. Así que por favor, para la siguiente vez que viajen en autobús, recuerden cuidar todas las instalaciones del mismo. Muy bien, amigos, ¿qué les está pareciendo los interiores de estas nuevas unidades de Pacífico? La renovada imagen de Pacífico, bastante fresca y bastante llamativo. Una cosa es verlo en fotos y la otra cosa es verlo ya en persona. Realmente la pintura, el trabajo de pintura que hacen los amigos de Irizar está bastante increíble. Así que esperemos que los puedan probar pronto en la ruta hasta el momento de Tepic a Puerto Vallarta y viceversa. Al momento que estamos grabando esto, esas unidades tienen menos de una semana de recién llegadas aquí a la base de Tepic. Entonces al momento tenemos 5 unidades, pero próximamente van a estar llegando más unidades para renovar en su totalidad, esperemos que sí, la flota de este rol, que es bastante importante y moviliza a muchísima gente. Parte importante del entretenimiento a bordo, tenemos un total de 4 pantallas ambientales. Evidentemente no vamos a tener alguna amenidad extra porque es un servicio económico, pero me parece que cumple y cumple bastante bien. La última generación de la carrocería de Irizar, la i5 Efficient, presenta nuevo diseño frontal y trasero para darle ese toque de modernidad, y en general la carrocería presenta nuevas líneas aerodinámicas. Además de eso, está montada sobre un chasis Scania K410 Euro 5 que incluye el sistema ADAS 2.0 que mejora considerablemente la seguridad al conducir, tanto para el operador como para los pasajeros. Ok, amigos, ahora pasemos para finalizar este video a la cabina de conducción. Un detalle que yo noté en las primeras fotos en las redes sociales de estas unidades es que tenían este, pues, separador, por así decirlo, de los Irizar i5. Yo no había tenido la fortuna de verlos a detalle y pues obviamente tiene ahí sublimado, por decirlo de alguna manera, el nuevo logo de Pacífico. Ahora pasemos rápidamente a la cabina de conducción. Como les comenté al principio del video, estas unidades Irizar i5 Efficient están motorizadas por un chasis Scania. Estas unidades ya cuentan con la nueva generación de la marca sueca y créanme, amigos, de primera mano, obviamente ustedes ya han visto el video de nuestra nueva unidad de la agencia con el chasis al cual los amigos de Scania le llaman nube. En combinación con la nueva carrocería de Irizar, que es esta de aquí, la i5 Efficient, la cual promete un ahorro de combustible, ya que toda esta carrocería está hecha para ser más liviana, más aerodinámica, lo cual se traduce también en ahorro de combustible. Y aparte, si le combinamos a eso un chasis nube, amigos, estamos ganando 100%. Entonces, esta combinación es ganadora. La cabina se siente bastante espaciosa, muy ergonómica. Se los digo de primera mano, ya que hemos tenido la oportunidad de conducir una unidad similar. Obviamente, la unidad i6 que tenemos en nuestra agencia también cumple con las características similares de esta en la cual estamos sentados ahora mismo. Entonces, ¿qué les parece? La verdad, yo creo que nuestros amigos conductores, a los cuales les mandamos un gran saludo, a todos los amigos que operan esta ruta de Transportes del Pacífico, siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes. Creo que van a estar bien, creo que van a estar muy cómodos para poder desempeñar su trabajo de una mejor manera de la cual ya lo venían haciendo.
Ok, amigos, pues ¿qué les ha parecido este tour por estas nuevas unidades? La verdad, yo quedé encantado. Espero poder viajar muy pronto en ellas. Y como les dije al principio del video, yo personalmente estoy encantado con que se dé esta renovación para Pacífico. Ya se lo merecía. Hemos estado esperando como aficionados muchísimo a esta renovación. Y qué decir de los pasajeros. Definitivamente que son pasajeros que viajan muy seguido con esta línea. Y yo creo que lo más importante es que ellos tengan el servicio que se merecen. Así que, por favor, si te gustó este video, no olvides de darnos tus comentarios aquí en la parte de abajo. Dar like, compartir y suscribirte a este canal para más videos sobre autobuses, para seguir teniendo estas novedades como las que tenemos aquí justamente a mis espaldas. Mi nombre, ustedes ya lo saben, es Manuel Granados. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos muy pronto. Saludos y cuídense mucho.